Buenas tardes, yo soy la doctora Lucía Sánchez y bueno, hoy les voy a hablar un poco eh, de manera breve acerca de los trastornos mentales más comunes en pacientes con VIH y sobre todo también algunas de las cosas que hacemos en la Clínica Condesa como parte del programa de salud mental de la Clínica Condesa y de todo lo que es la Clínica Condesa en la atención de los pacientes. Bueno, parte de nuestro contenido el día de hoy es eh, definir qué es un trastorno mental. ¿Qué tan comunes son los trastornos mentales en el VIH? ¿Cuáles son? Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado y posteriormente las conclusiones? Entonces vamos a definir primero qué es un trastorno mental. Bueno, nosotros lo definimos como una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, de la regulación emocional o del comportamiento. Va a reflejar una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. Que subyacen en su eh, función mental y, bueno, siempre van a estar acompañados de estrés o de disfunciones significativas. Esto quiere decir, bueno, en alguna de nuestras áreas eh, de la vida cotidiana hay una disfunción, ya sea social, familiar, escolar, laboral, ¿no? Este, como antecedente, pues podemos ver que en el año de 1983 se publicó el primer artículo de VIH y salud mental llamado, bueno, el impacto psicosocial del SIDA. En este primer artículo se midió lo que era la depresión, el miedo y el, el aislamiento social de los pacientes. Y en el transcurso de 10 años, entre el 83 y el 93, se han publicado diversos estudios eh, acerca de los trastornos psiquiátricos y el SIDA, en donde se reconocen sobre todo el estigma y la discriminación como los principales aspectos causales de la psicopatología. Para esto, bueno, estaría bien que pudiéramos... Eh, definir lo que, se le, lo que conocemos como estigma, que es un atributo vergonzoso o humillante basado en el hecho de que ese atributo es distinto o desviado a lo que se le llama como normal. Cabe destacar que, bueno, inicialmente un paciente con VIH ya lleva este estigma por el, el, la, la, la propia enfermedad y un paciente con un trastorno mental también llega a ser muy estigmatizado, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta pequeña tabla vemos lo que... Lo que es nosotros, los, las personas sin un trastorno mental o sin una infección por VIH, y pues el estigma sobre ellos es bastante fuerte, ¿no? O sea, no solo existe la discriminación, existe agresión, existe mucho rechazo hasta estos pacientes, la humillación y lo que pues nos lleva hacia el aislamiento. ¿Son comunes los trastornos mentales en el VIH? Sí, son muy comunes. En los hombres, los trastornos más comunes van a ser la depresión, el trastorno por uso de etanol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Y en las mujeres, al igual, se va a caracterizar por depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar y posteriormente los deterioros cognitivos. Esos son los principales en cada género. En México, los trastornos mentales son la quinta causa de carga de enfermedad. Las cuatro de las, de las diez principales enfermedades son psiquiátricas. Esto es la esquizofrenia, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos por uso de etanol, que es muy, muy, muy importante. Eh, tenemos varias presentaciones clínicas en la psicopatología del VIH. Son los síndromes psiquiátricos provocados por el mismo VIH. Ahorita se los voy a ir explicando síndromes psiquiátricos de complicaciones del VIH o el tratamiento, como sabemos hay, existen eh, antirretrovirales que por sí solos pueden causar sintomatología psiquiátrica, y bueno, respuestas psicológicas al VIH o al tratamiento, y comorbilidad de enfermedades psiquiátricas y VIH. Okay, este, como un ejemplo de esto, pues es el desarrollo de algún trastorno psiquiátrico secundario a Probable neuroinfección algún este, o algún este trauma cerebral por, debido a infecciones oportunistas. ¿no? Bueno, pues aquí vemos que eh, más del 50% de los pacientes con VIH van a presentar un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Este tiene un asterisco porque los vimos en una de las, de las este, diapositivas anteriores y estos son los más comunes: la depresión, el trastorno de uso de etanol, la esquizofrenia. Y el trastorno bipolar. Uh -huh. Entre ellos también se va a agregar lo que es la ansiedad en un 25% y eh, la distimia, o lo que le llamamos trastorno depresivo persistente, que quiere decir que excursa el paciente con síntomas depresivos por más de dos años seguidos. Mm, la prevalencia de los trastornos ansiosos aumenta en los pacientes. Eh, con VIH y va del 2 al 38%. Esto incluye todos los trastornos del tipo de ansiedad, sea trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, el cual es muy común en los pacientes con VIH y que pocas veces se llega a identificar y que tiene una alta, eh, un alto riesgo de suicidio. Uh -huh. Eh, también son muy comunes los síntomas psicóticos y lo más común va a ser por causa médica, como lo comenté, una de, como secuelas de algún tipo de neuroinfección o farmacológicas, hablando específicamente de elefavirenz. Hay un mayor, eh, una mayor prevalencia de uso de etanol y múltiples sustancias, lo cual... En estudios se ha visto que la calidad de vida de los pacientes con VIH disminuye hasta 10 años si se asocia a uso de sustancias. Uh -huh. Y bueno, mayor prevalencia de trastornos neurocognitivos propios de la neurotoxicidad del VIH en el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver lo que son los trastornos mentales más comunes en el VIH. El primero y más importante también es la depresión. Eh, esto es de acuerdo a las... A la, al DSM-5, a los criterios, que bueno, se deben de presentar al menos cinco síntomas en, al, en las últimas dos semanas. Tiene que ser ánimo bajo, anedonia, forzosamente se deben de presentar alguno de estos dos, si no es que los dos. Si no tenemos un ánimo triste o, un, o una pérdida de interés en las cosas, no es depresión, ¿ok? Entonces, una de las dos o las dos. Debe de haber alteraciones del apetito, esto es muy variable, hay personas que aumentan mucho. Su, su apetito y no quiere decir que esté mejor o esté sanando, o que simplemente dejan de comer. Hay alteraciones del sueño, esto puede, decir, puede ser insomnio, que no duerman en toda la noche, o una hipersomnia, que es distinto a las alteraciones del ciclo sueño vigilia. Son pacientes o que duermen todo el día o que de plano no duermen nada. Alteraciones psicomotoras, bueno, vamos a ver a nuestros pacientes más lentificados, con un pensamiento más lento, con una respuesta más... más este, más lenta, tardan más en respondernos o, en, o incluso en pensar, pareciera que no piensan claramente. Anergia, uh -huh. los pacientes no quieren levantarse, no quieren hacer nada, no quieren bañarse, no quieren ir a trabajar, no quieren cuidar a sus hijos. Aquí pasa una gran disfunción cuando se presenta la energía. Ideas de minusvalía o culpa inapropiada, uh -huh. tal vez me lo merezco, tal vez porque yo estuve haciendo estas cosas, estoy pasando por esto, también puede haber ideas de desesperanza. Alteraciones cognitivas, no pueden concentrarse, se les olvidan las cosas, creen que se están demenciando porque no, no ya no saben ni dónde dejan las cosas. Y bueno, lo más importante y que se considera como grave y incluso considera, considerar internamiento son los pensamientos de muerte o ideación suicida. Y hablando ya de depresión también grave, bueno, pues eh, síntomas psicóticos, ¿no? Se pueden presentar la depresión como un episodio único y puede ser recurrente. Uh -huh. La gravedad lo vamos a dividir en tres, en leve, moderado y severo. Esto ya es de acuerdo a la clínica de, y, que, y a consideración del, del psiquiatra. Y bueno, puede haber características psicóticas congruentes o no con el estado de ánimo. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿A qué me refiero con que sea congruente en el estado de ánimo? Eh, una paciente o un paciente muy deprimido que tiene muchas ideas de minusvalía o de culpa, su, a lo mejor sus... Síntomas psicóticos pueden estar rodeados en eso, en voces que la insultan, que la agreden, que, que le dicen que se mate. Eso es, esos son, son síntomas psicóticos congruentes al estado de ánimo. Uh -huh. eh, Posteriormente también lo subdividimos cuando ya está remitiendo el episodio depresivo en parcial o total. Parcial cuando ya hay muy pocos síntomas depresivos y ya hay, siempre se ha ido a la mejoría. O total cuando ya no se presenta por más de seis meses eh, síntomas depresivos. Dentro de estos podemos eh, poner varios subtipos. La depresión puede acompañarse con síntomas ansiosos. Eh, melancólicos, atípicos, eh, con catatonia, ansiosos, bueno ya sabemos, desesperación, inquietud, sensación todo el tiempo de que algo malo vaya a pasar, melancólicos son síntomas muy orgánicos, eh, mucho malestar durante el día, mejora esta sintomatología por las noches, eh, la energía es muy importante en este tipo de, de, de síntomas y hay eh, un malestar físico inespecífico. Por, por, por lo mismo que es muy orgánico este tipo de depresión. La depresión atípica, bueno, ya nos va diciendo, nos va hablando hacia otro tipo de depresión más bipolar y es el hecho de que lo más común en un paciente con depresión eh, pura, digámoslo, son, digamos, disminución de, del apetito, es muy común. Que nuestros pacientes no duerman, es muy común. Bueno, pues lo atípico es eso, que coman mucho, que duerman todo el tiempo. Estos síntomas, bueno, pues ya nos van llamando la atención hacia otro tipo de, de patología. Con catatonia, bueno, pues ya sabemos alteraciones motoras y de extrapiramidales, ¿no? <laughs> eh, bueno, la, el trastorno depresivo mayor se presenta en el 5% de la población general mexicana. Ajá, la proporción siempre va a ser mayor en las mujeres, de 2.5 por cada hombre. Pues, el, pues esta misma patología se presenta de 2 a 7 veces más en nuestros pacientes con VIH. Y las mujeres eh, van a presentar síntomas más graves y desafortunadamente son las pacientes mujeres las que peor apego terapéutico o psicoparma, psicofarmacológico tienen. Uh -huh. eh, a mayor tiempo que nuestro paciente tenga VIH, va a aumentar la prevalencia de trastorno depresivo mayor. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los factores que se asocian? Bueno, biológicos, que es la función y, eh, y, bueno, función y estructura cerebral. El mismo virus causa esta cierta eh, neurotoxicidad en el cerebro, hay una alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal y bueno la degradación de triptófano y bueno en general eh, la disminución de eh, disponibilidad de receptores para serotonina, que es lo que para muchos nuestros psicofármacos sirven, ¿no? Eh, hay psicosociales, lo que ya comentábamos ese estigma que existe, muchos pacientes que llegan a tener desempleo. Se llegan a aislar, hay cambios corporales, hay un rechazo en general. Y bueno, hay historia de psicopatología, ¿no? O sea, muchos de nuestros pacientes probablemente ya tenían unos antecedentes previos de haber presentado algún tipo de trastorno mental o eh, factores familiares, ¿no? Eh, bueno, pues como antecedente se dice que antes de que existiera la terapia antirretroviral, el riesgo suicida era hasta de 36 veces más que en la población general en los pacientes. Y bueno, hasta el 18% de los pacientes presentan ideación suicida versus el 8.3% de la población general mexicana. Esto quiere decir más del doble de riesgo suicida en los pacientes con VIH. Eh, ¿A qué le llamamos esto? Bueno, pues puede haber ideas de suicidio o fantasías de muerte. Las fantasías de muerte las referimos como estas ideas que los pacientes dicen como quisiera dormirme y ya no despertar, eh, quisiera que fuera cruzando el, el, la calle y alguien me atropellara, quisiera comer algo envenenado y me muriera sin que yo lo provocara. ¿okay? Y la ideación suicida es ya una planeación, ya tener la intención de lastimarse por sí mismo. Uh -huh. Y bueno, el intento suicida, este... Ya con la intención de querer morirse se divide en letalidad, en leve, moderada o grave letalidad. Esto quiere decir si sí fue únicamente no requirió de atención médica, si sí requirió de atención médica eh, pero no de cuidados eh, intensivos y bueno la grave que fue que probablemente pudo haber muerto realmente, ¿no? Y existen las las conductas autolesivas. Uh -huh. En estas conductas autolesivas, muy relacionados a los trastornos de personalidad o trastornos ansiosos, donde, bueno, eh, picos pacientes que tratan que se cortan con, con objetos punzocontantes, los brazos, las piernas este, y demás. ¿no? Okay. Eh, bueno, existen ciertos factores de riesgos para la conducta suicida, eh, son, los dividimos en tres: en psicosociales, biológicos y familiares. En los psicosociales, bueno, si es que hay alguna pérdida reciente, si hay alguna inestabilidad familiar, aislamiento social eh, o sentimiento de soledad, eh, desesperanza, su estado de civil es peor que sea soltero o viudo, a que tenga alguna pareja, eh, no estar viviendo con su familia cercana o a tener a alguien cercano que, te, que tenga apoyo el paciente. Muy importante que haya antecedentes de pérdidas de padres, de hijos en la infancia, eh, inestabilidad familiar, en alguna familia que no esté junta, y bueno, los rasgos de, de personalidad que son muy importantes, ¿no? Sobre todo impulsividad, agresividad que sean muy lábiles emocionalmente y bueno, que se le dificulta afrontar las situaciones ¿no? o resolver problemas. Todo esto en la clínica, eh, ahorita les voy a ir explicando, lo vamos eh, evaluando en la primera eh, evaluación de, de salud mental en cada paciente de nuevo ingreso, para precisamente nosotros evaluar el riesgo del paciente que vamos a empezar a tratar. En los factores biológicos siempre va a ser peor el género masculino. Se ha visto que, por ejemplo, eh, las personas que llegan a concretar el suicidio es mayor o es doble en los hombres más que en las mujeres. Uh -huh. eh, el que haya una comorbilidad de una enfermedad médica actual, que haya sido padecimientos discapacitantes, que sean muy dolorosos o terminales, es un riesgo que tiene altísimo de, 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 de suicidio. ¿Ok? Y bueno, pues que ya haya también una, una, un trastorno psiquiátrico actual, ¿no? Estamos hablando de que por el simple hecho de tener VIH ya existe el riesgo de suicidio. Pero si lo juntamos más con un trastorno depresivo mayor que te puede desencadenar la ideación suicida, bueno, pues peor, ¿no? Esquizofrenia o trastornos de personalidad antisocial. Eh, también puede, es muy importante interrogar que haya habido intentos suicidias, suicidas perdón, previos. Eh, que haya tomado tratamiento psiquiátrico anteriormente en alguna parte de su vida y sobre todo que haya tenido hospitalizaciones previas por autolesiones u hospitalizaciones en, en, en hospitales psiquiátricos, eso es muy importante también porque nos, nos da un factor predictivo. Y bueno, pues en la historia de, de familia, pues ver que también su familia no haya habido trastornos como depresión, esquizofrenia, ansiedad, enfermedad bipolar alcoholismo o suicidio, porque esto pues también conlleva un riesgo propio en el paciente. La distimia, como les había comentado, es, lo definimos como un trastorno depresivo persistente. Esto quiere decir que tenga más de dos años con los síntomas. Uh -huh. Siempre debe de acompañarse del ánimo bajo. Y bueno, presencia de dos o más de estos síntomas, que sería aumento o disminución del apetito, insomnio o aumento en el, en el sueño durante el día, anergia o disminución importante de la energía para poder realizar sus actividades, que tengan o sientan una baja autoestima, ideas de desesperanza y alteraciones cognitivas. Las más comunes eh, dificultades para la concentración, alteraciones en la atención y olvidos eh, frecuentes, pero no muy importantes. Ajá. Y al menos, bueno, durante estos dos años eh, no ha estado un día sin los síntomas. A esto se le llama eh, distimia. ¿Okay? Eh, bueno, la presencia de, dep de depresión en el VIH va a provocar un menor recuento de linfocito CD4, eh, va puede aumentar la carga viral y un mayor, prog un mayor progreso de la infección y mayor riesgo de muerte relacionada con el SIDA. ¿Por qué? Porque por sí sola el trastorno depresivo mayor eh, crea una reacción inflamatoria en el cuerpo, y es, lo, es de lo que últimamente se ha estado estudiando. Eh, otro trastorno importante es el trastorno de ansiedad generalizada. Es un sentimiento de ansiedad y de preocupación excesivas durante todo el tiempo. Y es muy difícil controlar esta preocupación. Muchos pacientes nos comentan que no pueden apagar su cerebro, que todo el tiempo está pensando y que está pensando cosas que le preocupan. Eh, se asocian este tipo de tres cosas, que es la inquietud o sensación de sentirse atrapado. Evidentemente la ansiedad cansa mucho porque también causa síntomas adrenérgicos, entonces los pacientes refieren mucha fatiga. Dificultad para concentrarse o dejar la mente en blanco, que era lo que ya les comentaba, tienden a irritarse fácilmente y tensión muscular, ¿no? Sobre todo se asocia a la cefalea tensional. Problemas para dormir, ¿por qué? Porque precisamente muchos de sus pacientes les van a comentar que cuando se acuestan, como que se activa el chip y no pueden dejar de pensar todo el tiempo. Y bueno, el FABIRENS, como ya sabemos, está relacionado con múltiples síntomas neuropsiquiátricos. Entre ellos, los más comunes son mareos, alucinaciones, pesadillas o sueños vividos, ansiedad y alteraciones en el estado de ánimo y cognición. ¿Cuál es uno de los objetivos de la valoración de los pacientes de recién ingreso en la clínica Condesa en salud mental? Es precisamente el identificar pacientes que tengan alto riesgo de poder desarrollar estos síntomas al iniciar efavirenz Y también identificar ya trastornos psiquiátricos eh, bien definidos que, a, en nuestro, bueno, al menos nosotros lo contraindicamos el uso de efavirenz Si ya llega un paciente con nosotros con, tomando o que tomó un medicamento psiquiátrico que ya tiene un trastorno depresivo o de ansiedad o psicótico. Definitivamente nosotros no recomendamos iniciar el Favirens. Uh -huh. En la clínica, bueno, este es como nuestro, nuestro flujograma. Llega al paciente de recién ingreso, se le da una primer cita a este, nuestro servicio de psicología, al mismo tiempo nos mandan los, los médicos internistas e infectólogos a los pacientes que tienen mala adherencia o a los que llegan de manera espontánea con nosotros, pasan esta primer cita en psicología y se les realizan eh, un instrumento de evaluación de primera vez y el ASIST, el ASIST es una, es una escala que nos ayuda para la identificación de eh, trastornos por uso de sustancias eh, por ejemplo, la B, que es una escala que nos va a ayudar a identificar depresión. También les, les aplicamos una escala de impulsividad y el Jodas, que es eh, una escala de... Funcionalidad y discapacidad. Uh -huh. Posteriormente, si el psicólogo considera que requiere una evaluación por psiquiatría, ellos inmediatamente no los mandan. Y bueno, hay dedos, ¿no? O sea, si, si vemos que es un paciente que requiere psicofármaco y seguimiento por psiquiatría, le vamos a dar seguimiento a nosotros. O si vemos que está estable, se le deja cita abierta o si llegan muy graves o con alguna situación que nosotros no podemos manejar dentro de la clínica se le da referencia ya sea hospitalización si está con un intento suicida grave o psicótico si está teniendo si el problema de adicciones está mermando en su tratamiento antirretroviral o muchos pacientes requieren únicamente psicoterapia nosotros tenemos un convenio con la casa de la sal para darle psicoterapia a nuestros pacientes y bueno, eh, este es uno un poquito ya viejo, pero es del 2013. Y son los trastornos mentales que más vemos nosotros en la condesa. Bueno, pues como podemos ver, el mayor eh, que más vemos es el, el trastorno depresivo mayor, seguido de eh, duelo tenemos muchos pacientes con duelo y trastorno de ansiedad generalizada. También hacemos mucho hincapié y mucha intervención en los pacientes con trastornos por sustancias, haciendo algo a lo que le llamamos reducción de riesgos, que es dar... Eh, intervenciones para ir pudiendo disminuir lo más posible las sustancias, ¿Por qué? porque muchos pacientes prefieren dejar de tomar el antirretroviral a dejar de consumir sustancias, entonces lo que nosotros les pedimos es ok, no dejes de tomar la sustancia pero tampoco el antirretroviral, lo que vamos a hacer es ir disminuyendo el consumo de manera que tú no te des cuenta que lo estás disminuyendo y te sientas mal, con la condición de que sigas tu antirretroviral, entonces… Es como la reducción de riesgo junto con psicofármacos que ayudan al craving y a la ansiedad por consumir. Uh -huh. El tratamiento adecuado, bueno, este, siempre van a ser los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, estos pues nos van a ayudar a aumentar la disponibilidad de serotonina en el espacio intersimnático, y entonces eso nos va a ayudar a que se produzcan mayores receptores de serotonina en la neurona diferente y que entonces mejore el estado de ánimo. Siempre, va a ser, eh, siempre es muy importante, ayuda mucho a las personas la terapia y… Eh, ya sea interpersonal o cognitivo conductual son las dos este, escuelas que más hemos visto que ayuda uh -huh. y bueno eh, bueno hablando antes de las conclusiones eh, en el trastorno de ansiedad igual vamos a hacer la, vamos a hacer uso de los inhibidores erectivos de la recaptura de serotonina y pueden también usarse antidepresivos duales, el problema es que el costo pues se eleva de manera significativa. ¿no? Eh, si se trata de un trastorno psicótico como el de la esquizofrenia, podemos ocupar lo que son antipsicóticos y moduladores del estado de ánimo o eh, anticonvulsivantes, evidentemente nunca la carbamazepina. Y bueno, como conclusiones, eh, los trastornos mentales siempre van a ser más frecuentes en personas con VIH. La relación etiológica y causal puede ser bidireccional, ¿ok? Y su presentación clínica es similar a la de otras poblaciones, pero con etiologías diversas. Se debe considerar los efectos de la propia infección y su tratamiento, ¿ok? El tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico recomendado es el comúnmente usado, siempre. Uh -huh. No diagnosticar o, o tratar los trastornos psiquiátricos va a perjudicar la evolución del VIH. Lo importante de esta plática es a lo mejor no realizar el diagnóstico, pero sí identificar que algo está interviniendo en la adherencia del paciente. Uh -huh. Y bueno, el manejo de los trastornos psiquiátricos va a beneficiar en varios niveles al paciente. Uh -huh. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, en el caso de los pacientes que se han vuelto dependientes a los antidepresivos, ¿podría funcionar un efecto placebo? No existe la dependencia a los antidepresivos, los antidepresivos no causan dependencia a ninguno. Bueno, mm -hmm. mencionaba de la dependencia, ¿era o…? o... Dependencia a sustancias ilícitas, cocaína, eh, cannabis inalables, pero no existe evidencia actual que los antidepresivos causen dependencia en ningún paciente. Ese es uno de los estigmas que tenemos que romper porque muchos de los pacientes no quieren tomar psicofármacos pensando que se van a volver adictos. Entonces, sí, si es importante hacer ese hincapié. No, no te vas a volver adicto, no te vas a sedar, no te vas a tener este, topado, no vas a estar drogado. Necesitas este medicamento tal cual, o sea, la depresión va a ser una, lo vamos a considerar esta enfermedad como un paciente con diabetes. Si no te tomas tu metformina y tu glibenclamida o tu insulina o lo que requieras, vas a seguir empeorando, igual con la depresión. ¿Alguien más? Dígame. Con algún tipo de, o varias sustancias, adicciones de varias sustancias, entonces lo recomendable sería... Eh, tener la terapia cognitivo conductual, pero aparte sería eh, mandarlo al área de psiquiatría. Uh -huh. Sí, sí, sería lo más, este, lo mejor. Ya sea a un centro donde eh, donde atiendan adicciones propiamente o con el psiquiatra para para que el psiquiatra determine qué intervención puede hacer sobre él. Existen muchos fármacos, eh, bueno, no existen muchos, pero hay fármacos que nos ayudan a controlar el impulso por querer consumir entonces esos son unos coadyuvantes para nosotros pero sí es como que mucha concientización en el paciente de que queremos ayudarla a dejar de consumir porque sabe que eso es lo que le conviene para el padecimiento, entonces sí requiere de mucha intervención por parte de psiquiatría y sobre todo esto de irlo convenciendo, de ir disminuyendo, no vamos a poder hacer que lo, que lo suspenda. Sí, o sea, porque incluso tenemos pacientes que ahí la llevan, ahí la llevan, pero el día que se recompensan por haber dejado de consumir dos meses, se pierden tres días consumiendo y esos días no toman los antirretrovirales, por ejemplo. ¿no? Entonces aquí hace como mucho hincapié en, en decirle qué es lo que, lo que le conviene hacer por su bien. Y también sería eh, como la supervisión médica con, uh -huh. junto con el, el psiquiatra. Claro. Sería para lo que no llegue a afectar con algún medicamento antirretroviral. Exacto. Sí, sí, sí. También. También tiene que ser en conjunto. Uh -huh. Ok, gracias. De nada. Doctora, muchas gracias por, por su plática muy completa. Gracias. Eh, una pregunta: ¿cuáles son los principales antirretrovirales que están contraindicados en, una, en los pacientes con una depresión o depresión mayor? Eh, sobre todo de Favirens, y actualmente hemos visto que el gravir en pacientes del sexo femenino y adultos mayores de 50 años también causan los mismos síntomas que el Favirens. Lo que hacemos nosotros, bueno, es ver precisamente en esta evaluación, ver que un paciente no tenga ya el riesgo, ¿no? Si ya estamos viendo un paciente que está muy triste, que está disfuncionando en su vida, que mejor no damos el Favirens. Y otra cosa que también nos sucede en la clínica es. Lleva ya un tiempo con Nefavirens con o con la tripla y se de, o, se deprime o, o presenta un trastorno de ansiedad, se, te, se tiene que hacer el cambio de antirretroviral, porque sí se ponen muy graves. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la doctora Lucía Sánchez Reyes. Muchas gracias por compartir con nosotros conocimientos esta tarde. Y le entrego una constancia a nombre de la doctora Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, por presentarnos el tema Salud Mental y VIH. Bueno, y ahora tengo el gusto de que nos acompañen la doctora Indiana Torres Escobar, presidenta de la Asociación Médica Mexicana de VIH y coordinadora de este evento, y también la doctora Madaí Angélica Gómez Camarillo, que es la secretaria técnica de la Coordinación de Ciencias Biológicas, en representación de la doctora Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora. Vamos a escuchar a la doctora Indiana que nos va a dirigir un mensaje. Bueno, pues llegamos al final eh, de esta primera sesión que por primera vez fue transmitida al, ahora sí que al mundo, al resto, el resto de la República, con invitaciones que se van a ir ampliando. En esta oportunidad tuvimos eh, la conexión de 12 ciudades. Eh, la idea de la asociación es que dada la importancia y la necesidad de la capacitación, de la actualización médica continua, eh, pensamos que con todos los avances tecnológicos que existen en este momento, pues es realmente imperdonable no utilizarlos para seguir en esa, en esa capacitación. Entonces, les hacemos la más cordial invitación. Para que quienes estén interesados en este proceso de actualización en torno al manejo integral del VIH se conecten a través de la asociación, que es simplemente ambi.org. Entonces, a través de, de, de la página de la asociación, van a tener la posibilidad de darle continuidad a las siguientes sesiones que vamos a seguir desarrollando en los distintos estados de la República, de tener webinars, de poder eh, resolver dudas a través de cápsulas muy chiquititas, de tres, cuatro minutos, para el manejo de patologías o de situaciones que no son ingentes a los tratantes. Las próximas sesiones programadas son el 13 de eh, abril y el 18 de mayo. En estas vamos a ver eh, lo que en los estados ha sido solicitado. En la primera del 13 de abril vamos a ver problemas de adherencia. Eh, haciendo un taller para ver, bueno, desde los distintos actores del sector salud, qué podemos hacer para que finalmente este, que es un problema reconocido hace mucho tiempo, pero que sigue afectando, pueda ser solventado. Y en la sesión de mayo vamos a ver problemas de manejo en relación a mujeres y transmisión perinatal, eh, como los dos que ya están organizados con fechas. Todos los meses esto va a seguir adelante. Para quienes estén iniciando en el VIH y les interese aprender del ABC, la asociación tiene organizado para el mes de junio, los cuatro sábados de junio, un curso básico en el Hospital General de México. Entonces, les pediríamos, por favor, entrar en contacto con el doctor Israel Flores si tienen interés en que esto sea así, porque estamos viendo la posibilidad de tener becas para que esto sea... O sea, las becas de, de inscripción, por supuesto, esto está abierto. Partimos de un principio fundamental y es que el conocimiento es universal pero sabemos de las necesidades de alimentación o de transporte que finalmente causa gastos. Entonces esto es lo que estamos pasando a solventar para que todos los interesados, interesadas, puedan participar activamente. Y finalmente, invitarlos aquí al ladito, apenas en Puebla, del 8 al 10 de noviembre. Tenemos nuestro decimonoveno simposio internacional sobre VIH y hepatitis C, que eh, va a traer, creemos, a las personas que en el mundo están teniendo primacía por efectos de investigación, por conocimiento en relación a las dos patologías. Entonces, sin más que decir, yo quisiera mucho agradecer para que podamos proceder a la clausura del evento. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer eh, contar con usted este día en este curso. Y le cedo la palabra a la doctora Madaí Camarillo, eh, que nos va a clausurar el evento en representación de la doctora Elvia Ortiz Ortiz. Muy buenas tardes. Eh, a nombre de la doctora Ortiz, eh, me pidió que les expresara su agradecimiento por su asistencia a los ponentes por la generosidad para compartir eh, estos conocimientos que han, han abierto mucha curiosidad y han esclarecido muchas dudas respecto a algunos aspectos que se conocía como algo tradicional y que hoy los vemos de, de una manera diferente sobre esta enfermedad eh, del, ocasionada por el HIV. Pues sin más que decir, este, siendo... siendo las 5.55 de la tarde, declaro formalmente clausurados los trabajos del primer curso de actualización en Tlaxcala sobre el HIV-SIDA. Muchísimas Gracias.